Contexto: Cristinini empezó persecución con el fundador de Forasteros y Mago Pop. El fundador de Forasteros, supongo que se está refiriendo a Raíz, porque Mole no suele, es el otro fundador, no suele rolear. Puede ser a Raíz y Mago Pop por ayudarle. Y Train. Será este. Raíz y Train. Supongo que eran ellos, ¿no? Si no me estoy liando. Intenta hacerle un código 100 a Cristinini. Después de unos minutos de persecución, Cristinini se choca y pues Mago Pop le vacila. Pero claro, nada fuera de rol, tal, tal. Ella le dice que se pira apuntándole con el arma. Él se va, se queda en un semáforo hablando con el chat. Y ahí es donde piensa el SEO. Que a Train no le gustó que le disparara por la cara. Y pues Cristinini iba flipando porque iba con la rueda pinchada y seguía en persecución como nada. Pero claro, es algo que se puede en Forasteros y quizá no lo tuvo muy presente en ese momento. Cristinini le pide... O sea, que hubo movida aquí. Hubo movida aquí. Vamos a ver. Sí, quiero ver esto. Poco a poco, coño. ¿Qué pone tu anuncio ahora? ¿Quién pone un anuncio a estas horas de la tarde? Vamos a ver. Falta policía de server. Se están haciendo posiciones durante todos estos días, Skratos. Y se seguirán haciendo, ¿eh? Voy a insistir en que se estén las oposiciones abiertas todo lo posible, todos los días posibles y todo. Para que haya suficiente policía. Pero sí, sí. O sea, voy a incentivarlo. Habrán cosas. Bueno, a ver. ¿Está correcto el minuto en el que empieza? ¿Por qué ha sonado dos veces eso? ¿Por qué ha sonado un eructo infernal? Ah, porque tengo abierto esto. Ha sonado un puto eructo infernal ahí con ego. Dios santo. Vale. Sí, justo aquí. Por aquí empieza el rol, muchachos. Atentos a la clase. Ponga el coche. Caballero. ¡Que mata! ¿Qué pasa? Y pasa, bueno. bájase del coche, hombre. Vale, yo no le entro a la izquierda, que no tengo que ver. Bájese del coche. Va a haber persecución. Pero ¿cómo me voy a bajar, ah? Pero que está disparando en seguridad. Quiero cobertura, quiero cobertura. ¿Qué me importa? Está parándole la policía, vale. Que se va. Me jode. Interrogó. Pero bueno. Yo sé que pare el coche. Espérate, te muevo. Perfecto, yo paro de coche, ah. Es que ya tiene la ventaja ahí, eh. A ver. Sí, tiene la ventaja. Bájese. Vale. Típico protocolo, ¿no? De por algo. Y empieza la persecución. Uy, vaya ese. ¿Eso es un código 100? No. Sí, era un código 100. Sí, porque lo tenemos detrás. Les tenemos detrás. Pues les abrimos fuego a tomar por culo. Les han intentado hacer un código 100 los que decían, ¿no? Si nos pone otro código 100, sí. Ya te digo yo que vale, pillas, ¿eh? Las gafas. Lo tienes ya. Perdón. Sí, poco a poco. Tú dale. Vaya mierda. Sí. Poco a poco, se aprende. Pero si no corre, Greco. Sigo aquí en joyería, no sé qué hacer. En plan, estoy lejos, pero estoy por ahí. No. Hala, qué hostia. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Hostia, terrible, ¿no? Está roto. ¿Cómo? Cago en la puta. Cago en la madre que me parió. No, pero... Oye, señorita. Si no estaba roto, ya la terminé de romper. Señorita. Ah, mira, este es el código. Dale más fuerte. Yes. ¿Estás bien? Una cosa le voy a decir, fuera de mi vista, que no crean que no sepa que han hecho un código 100. Venga, largo. No, vale. Largo. Así, avísame. Pero bueno. Sí, ese Raiden. Déjame que les abra fuego, por favor. Sí, no, dispara. Si yo iba a disparar. Esta va la señora, igual le doy. Si pasa otra vez ese coche, le disparas a las ruedas. Y lo que no son las ruedas. A ver, ¿eh? No, mira, está, poco, ¿no? Está Karchez y... O sea, Karchez sí, es este, también, ¿no? Por espabilo. Una señora ahí observando todo. A ver. Era una de estas. Te vas a endiscar y me vas a dar a mí, ¿eh? Pues también, es verdad. Quita las sirenas porque es que me estoy volviendo loca. Crazy. Uf. Y supongo que vuelven ahora y salía. Les tengo un visual, creo. Sí, están allí. ¿Tienes el visual? Afirmo, al rojo. Tira. Aquí, palilla, ¿cómo andamos? ¿Cómo va la noche? Pero... ¡Palilla! No sé si le da la rueda, pero... Pero es que claro, ¿por qué le dispara? Dale. ¿Por qué le dispara al rato? Tío, sube. No haciendo los hippies nada de esto, no le dejo la ciudad tranquila. Pero. Y de repente les empieza a perseguir. Paren el vehículo, bájense. ¿Pero por qué me disparas? Hombre, pues porque estoy buscando a tu amiguito. O me lo traes o te llevo a ti, lo que tú prefieras. ¿Pero qué amigo? El del coche, al que nos has intentado hacer un código 100. Venga, o me traes a tu amigo o te llevo a ti. Como sería, me da igual uno que otro. Venga, llámalo. Sí, ahora lo llamo, vente. Corre. Sin ruedas.
Caballero, baje del para el vehículo y baje. Pero... Pero se me hizo gracia, me habéis dejado tirado. Mi niño, perdona, te Greco. Subir y no te has subido. ¿Cómo? Es que ha empezado muy raro esto, no sé por qué ha empezado a disparar ahí, porque sí. Confisca un coche. Bueno, porque sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Hijo de... No pasa, Johnson, dale, dale, no pasa nada, no pasa. Confisca un coche y vente. A la derecha. Pues pero si vas sin rueda. Están explotando ya. Cosas. Aquí, pero esto es Marbella, se sorprende porque alguien conduzca con una rueda pinchada. Izquierda de nuevo. Cepadilla. O sea, se sorprende porque... Líame, líame. Le peto la otra, en un cartel. Y voy a aterrizar. Bájese. Pero veis que como que con las ruedas pinchadas se controla bastante peor. No, creo que no. Muchas gracias. O sea, para girar con las ruedas pinchadas ¿cómo es sigue andando el coche? No entiendo. Pues no lo sé. Hombre, tú puedes... Es que no quiero darle más, o sea, me parece un poco excesivo dispararle más veces, ¿sabes? Pero... Bueno, pues pincharle más ruedas. Mira, ves, es que no se puede girar casi. ¡Ah, hostia, hostia! Y aparecen ¿y los otros. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¿Y ese? A tomar por culo. Me parecía excesivo, pero que les follen. Pero es que no lo han hecho para despistar. No, para voy a abrir fuego a ellos. Ojo, Dani, dos meses con nosotros, tío. Muchas gracias. Y yo cuando esté quieto. Bienvenido de nuevo. Dos meses, tío. Sí, venga mi referencia. Me cago en mi puta madre. Gracias, tío. Doble huevo de oro. La otra ya, ¿no? Mira que no lo estoy dando a ellos, ¿eh? Estamos persiguiendo a un deportivo rojo y nos sigue otro blanco, el cual para distraer. ¿Cuál está ahí de 20? ¡Callejón, corre! ¿Ves? Si es que la idea de las persecuciones es... Mira nuestro... Lo que tiene que modelar las persecuciones... Cállate, no te tienes un orto cuando estoy hablando. Pero si tiene todas. ¿Rueda pinchada? No, creo que le queda una. Creo que le queda la de la izquierda. Ahora lo paro. ¡Para ya, coño! ¡Pare ya! ¡Ah, mira atrás! ¡Rápido, rápido! Destrozando todo. Estoy aquí de la... ¿Ves cómo no pueden conducir ya con las ruedas pinchadas? ¿Pero queréis parar? ¿Ves cómo no? ¿Es imposible? Sigue el rojo. Este que vayan a poner. Bueno, ya ahora quieren poner otro anuncio. Yo le voy a dar a la cabeza. Estoy poniendo mucho de anuncios hoy, si no me deja poner más. Ahora, en un rato puedo. En dos minutos puedo. No, sigue. Me pongo al lado. Dale. ¿Qué es? Yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Rueda pinchada que quedaba. Ya está, las cuatro ahí ruedas. Está. Baja del vehículo, bájate. Las manos arriba, te vuelo la cabeza. ¿Arriba? Para ahí. No. ¡El de atrás! ¡El de atrás! Espera, que encima la atropella. ¡No! Yo de verdad. Me bajo aquí para no tener que estar ocupando toda la radio, ¿vale? Pero había dos en el coche, ¿no? ¿Hay otro? Cógelo, vámonos de aquí, cógelo. ¿El del Deportivo Blanco dónde coño está? No lo sé, ¿eh? A ti no te estoy esposando, ¿no? Tiene 97. ¿El Deportivo Blanco dónde está? Les conozco, Miranda, no sé, se fue. Le vacía un carajo, casi. Pero no. ¿No iban dos en el coche rojo? ¿O está el otro ahí? Calladito. ¿A qué mochazo le he dado? ¿Qué fantasía? A ver si no le ven. Sí. Vamos a buscar al otro. Vale. No, el otro se ha ido con el deportivo. Se le llama la grúa, pero el ojo. Pero una cosa, ¿no iban dos en el coche rojo? ¿Qué ha pasado con el otro? ¿Dónde está ahora? ¿Ha desaparecido? Blanco se ha ido. Hemos abatido al del deportivo el ojo. Operado. Habrá que llevarlo al hospital a este. Sí. Pero el blanco. ¿El blanco qué pasa? Vaya. Pues otro yate. Se ha venido a embestirnos. ¡Aquí está! Está aquí. Ha saltado un yate. Estoy enfrente, está en el garaje. Voy. Ahora vamos al yate, relax. ¿Dónde está? Aquí, ¿dónde? El garaje de frente de cubos. Aquí está. Vale. Las manos arriba. ¿Cuál es el teléfono? 3, 2, te viene la policía ahí apuntándote las manos arriba. Pero, segundo, por favor. ¿Qué protocolo policial es este? Que estoy hablando por teléfono. ¿Qué es esto? Manos arriba.
Venga, al coche. Espósalo. Espérate, espérate. Por delante, por detrás. Pero bueno. Ya te subo yo, tranquilo. Súbeme, que te encanta. Pero. Será un nuevo bomba. Pero en ningún momento le ha visto la cara a este, ¿no? Le está deteniendo por detenerle. Porque no le ha visto la cara, ¿no? No sabe quién es. Ha visto un tío hablando por teléfono. De hecho, ¿se podría conseguir dar cortar rol? Ojo, desmoronado. Desmornau, bienvenido, tío. Muchísimas gracias por ese Prime. Bienvenido, tío. Bienvenido a los huevos de oro. Muéstranos ese huevo en el chat, tío. Gracias, tío. Pero, digo, ¿no se consideraría meterte en rol ajeno, coger a alguien que está hablando por teléfono? Le estás interfiriendo en su llamada. Eso es meterte en rol ajeno. Aparte de coñas, no le ha... Anteriormente no le había visto la cara ni nada. No tiene pruebas de quién es. Los tenemos. ¿Dónde? Si me dice los tenemos, ¿cómo sabe que es él? ¿En qué momento le ha visto? Soy las dos. Pues habrá que ir. Sí, voy para allá. Vale, informo. Tenemos uno abatido y tenemos al otro no abatido, el del blanco. ¿Tenemos a los dos? ¿Y el abatido? No, había dos. Había dos en el blanco. Nos falta uno. Este, mira, mira, el trajeado. Mira, el trajeado, está aquí. A ver, baja el coche, venga. ¡Corre! ¡Bájale ahí! ¡Ah, y este también! ¿Por qué? ¡Corre, que te va gordo! ¡Venga, un gordo menos! ¡Venga, gordo! Dale, dale. No estoy entendiendo nada. ¿Te robáis alguna unidad contada para ir hasta el yate? ¿Qué hacéis? Que estáis más locos que una cabrera. Bueno, en este caso, no sé si los otros les habrían identificado, porque sí que a ella le han dicho, este, el del traje, a por él. Pues vale, pues tú eres policía, pues haces caso y vas a por él. Sí, anda, que ustedes no sé si les habían visto. Anda, que se la hilemos. No lo veo. Madre mía, por Dios. Ha sido lento. Vamos por el coche. Es ese de atrás. Este coche, pero mira, el coche está aquí. El pavo se ha ido. No, vale, está ahí. Por bajo. Voy. Dale, gordo. Dale la vuelta. Voy al hospital, ¿de acuerdo? ¿Izquierda? ¿Lo tienes? Sí, ir por bajo. ¿Izquierda aquí? ¿Trabajo del hospital o qué? Vale, le doy a mi fuego, hospital, sí, por la ahí, vale, os lo crucéis de frente. No lo veo. Corriendo por la acera, coño. Alto, corre. Alto, no se lo digo más. Pero no dispares, pero provoca. Disparale. Si estaba con las manos en alto ya. A tomar por culo. Venga, aquí mi coño y hago lo que me sale. Si ya estaba con las manos en alto. ¿Quién le ha disparado? Le he dado el alto 7 veces. Nos ha parado, pues ya, pero no disparéis, coño. Pero se levanta la mano. No quería. ¿Pero qué dice, caballero? He sido yo. Diego Luigi, te está dando una rabia el rol que flipas. Tranquilo, hombre. Tranquilo, estamos comentándolo, no pasa nada. Yo, perdón, no quería. Espéralo, ¿Qué no, Padilla? ¡Dios! Joder, qué tensión, ¿no? ¿Qué momento para ponerme esa música? ¿Qué es esta mierda? Está a punto de terminar, ¿no? Y ahora se chinan, por lo visto. Después de este anuncio de Nvidia, si quieres colaborar, regálame un portátil bueno y yo lo muestro aquí en directo y roleo en el portátil y muestro a la gente que se puede rolear en portátil. Pero que va con las manos andando. Espera, que lo puedo reanimar. ¿Tú, loco? ¿Qué le pasa a la peña? O sea, ¿what? Oficia, Locones, realiza sus 10 días, buen servicio con él. ¿Qué está haciendo? Lo siento mucho, pero se lo dije 15 veces. Está cachando. Te robo. Hace falta alguna unidad en algún lado. Hemos aparecido en el hospital. Está cachando al andamio. Nos hemos reanimado. A buscar. Perdón, no quería hacerte eso. Johnson, que yo también le he disparado. Ni te rayes. Bien hecho. Le da a disparar todo. Hace falta alguna unidad en algún lado. A ver qué dice ahora. Negativo. Creo que 10 estaba en un tiroteo. No sé cuál es su referencia. Pero cógelo. Negativo, 10 ya está libre. Pero ¿alguien ha visto el aviso del yate? Sí, somos 7 justos ahora mismo en radio, chicos. Vale. No preocupes por eso. No hace falta que vayamos. Pero bueno, Maverick, ¿qué haces aquí, tío? Necesitamos una unidad en nuestro 10-20, no nos podemos llamar a todos. ¿Qué pasa, Maverick? ¿Qué hermano? ¿Hace falta unidad o no? A ver, y un segundo, que mira aquí. ¿Es donde empieza el salseo? Que a Trini no le gustó disparar porque se iba flipando. Y al final Cristina les pide la ID y le dice... Sí,
Vamos a ver. Tenemos a los tres. Hasta el momento que le pide la idea, y hablan por ahí a ver qué pasa, cómo lo terminan. ¿Tenemos que ir al yate o no tenemos que ir al yate? ¿Qué dices? Sí, un momentito. Necesitamos 8 personas para el yate. Hola, ¿has quedado con nosotros 6 robots? Sí, los 6. Pues también, pues los 7, pues los 7. Buenas, puta loca. Vale. Vas a salir guiado hasta, tío, tú no te preocupes. Miranda, pero aquí. Mira, Chiqui, no te preocupes. Espera, no, espérate. Venga, fuera. No, estamos en la misma frecuencia, chill. Pero como que no volvemos a ver. Saca, saca el otro. Ahí. Uy, he sacado algo, no sé qué. A ver, voy a darle un poco para adelante. Yo te lo he dicho y vamos a salir días. Yo ahora lo miro después, ahora lo miro después. Venga. Vamos por culo, lo siento mucho, pero. Vamos al yate, vamos a comisaría a arreglarnos. Nos ponemos. Vamos a prepararnos para el yate. Vale. Es que tengo demasiada puntería buena, Miranda. No tiene para comisaría, que hay que prepararse. Y desde los del yate, están aquí pidiendo ir, ¿ya? Ah, sí, estoy perdida, no sé dónde estoy. Ah, vale, atrás, atrás. Ya estoy ubicada, A ver. Sí, claro. ¿Dónde está? Dime, entonces nos quedamos. ¿Ya lo ha pedido? Creo que no, ¿no? Dos personas también que en binomio. ¿Hay alguien? No lo podemos decir. Ahora lo pide, ahí está. Yo me quedo, ¿vale? Yo me quedo para que vaya. Y desde los que iban al deportivo y tal, que nos han tiroteado. No, me quedo yo fuera. Cuéntame, mira, ahí está. No, pero si tenemos que quedarnos fuera dos. Solo por saber quiénes erais. No, puede quedarme uno o dos. Pues me quedo yo, no se rayen, fuera, ya está, se acabó. Venga, uy, cago bien, gente. ¿Te robo qué armas? ¿Cómo que qué armas? ¿Escopet? ¿No, cuál era? O pistola. ¿Pistola solo? Claro. Últimamente se reviven como si fuera a poner tiritas. Escúchame. ¿Quién coge ahí? Coño, vete tú. Que a mí me suda la polla, vete. Callo, que yo he ido ya antes. No, vete tú. No veo acá. No veo. El Seattle, todo el mundo sabe. Pero se queda aquí el gol, ¿no? No dice nada más. Conmigo, cogemos un Dodge usted y yo. No se dice nada, ni bro. Bueno, claro. Está muy enfadado, ¿eh? García está muy... Chicos, activad. Sí. Pero creo que ya no habrá más. ¿Cómo iba la noche? Supongo que ya se controla la Cristinini y lo hablarían fuera de stream, supongo, ¿no? Para mirarla. Cuenta mil veces, no nos hacían ni puto sexo para ir. Por aquí habla de sí, algo. Sí, eso de esto. Sí, prefiero la verdad que está así de activo que no haya nave. Exactamente. Lo que hay que intentar es no vacilar a la gente si se van corriendo por la sala. No es eso, Padilla, es que tú no has estado antes. Ya, sí, yo imagino que no he estado, es que pero... nos han abierto fuego ellos también. Les hemos dado el alto 50.000 veces, no nos hacían ni puto caso. Lo que pasa, lo que no puede hacer tampoco la gente es que si te estamos apuntando con la letal no hagas ni puto caso. Yo eso no lo entiendo, la verdad. Si estoy con usted completo... Es que no lo entiendo, Miranda. O sea, te están apuntando con una puta letal y te vas corriendo en nuestra cara. Pues me parece perfecto, lo siento mucho, pero cuando cuento 5 abro fuego. A ver, yo creo que todo el problema ha empezado... cuando Cristinini ha hecho... Te vas a endiscar y me vas a dar a mí, ¿eh? Cuando están aquí... Pues también, es verdad. O sea, que primero... Aparece el coche aquí este, que es el que les ha intentado hacer el código 100. Y dice, vale, se lo dice ya, que más intenta hacer un código 100. Para son las ruedas. Y lo que no son las ruedas. Le dice que se piren. No, se piran. Y ella les ve ahí de fondo, pero que están ahí a tomar por culo, casi en la otra calle, va hacia allí y desde lejos se pone a pincharle ruedas. Y ahí se lía. O sea, esto es lo que no entiendo, por qué se pone a pincharle ruedas. O sea, yo creo, no sé, se calentó ahí en ese momento y ahí como que se ha iniciado el rol de este de persecución. Claro que no ha tenido, desde ese momento no tiene mucho sentido. Tampoco sé por qué se iniciaba antes, no sé qué tenía... Ella se picó porque había un hecho de insulto hacia ella y los dejó ir. Pero como que los dejó ir. O sea, que porque la dijeron que los había dejado ir o qué. No entiendo, pero si ya los has dejado ir una vez, luego ir a por ellos y pegarles un tiro. Y ahí, claro, los otros dicen que por qué no. ¿Por qué les está disparando y tal? Luego ya. Pues sí, habría que ver en detalle cada momento que dicen de que no han valorado vida cuando se están apuntando. Sí, claro. El del final. Atlas, a ver con nosotros.
Que me pasa. No tiraba comisaría. Que... El del frontal. A ese, ese, era ese. Es que dejara esto. Sí, corriendo por la cela, coño. Este, fijaos. Alto. Corre, Moro, corre. Vale, ahí le está disparando. Ha pegado un par de tiros de aviso, pero como que se intenta cubrir ahí. Se intenta cubrir ahí, por eso como que no para. Alto, 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 no se lo digo más. Alto, no se lo digo más. Pero no dispare, espera. Le sigue pegando todo. Y ahí, ahí justo cuando le mata, está con las manos en alto, que aparece ya andando. Y con las manos en alto, y ahí es cuando le mata. Dale, disparale. Pero también, a ver, también es un rol así muy rápido, muy agresivo. Puedes tener el fallo de no haberte dado cuenta, estás ahí con el dedo en el gatillo y le pegas tiros. Pero bueno, sin más. Sí, se ha calentado un poquito la cosa, ¿no? Se ha calentado, además está interesante. Está interesante. Luego sí, tampoco lo de cuando le detienen al otro, al que está hablando por teléfono, que se supone que estaba, o sea, no sé cuándo le han visto la cara como para identificarle. No sé quién ni cuándo le han visto la cara como para poder identificarle. Esas son las cosas raras que hemos visto en este rol. No sé, ¿qué opináis vosotros?